Hola, hola chicos. Vamos a ver siempre un pequeño video para reflexionar nuevamente. Una mañana soleada, Bruno, un niño de 8 años, acompañaba a su papá en el auto. Bruno fijó su vista una cuadra más adelante. En una de las esquinas estaba un perro callejero, muy flaco, de mirada triste, blanco, pero con un pelaje ya muy manchado. El perro parecía tener intenciones de cruzar la calle. Bruno observó la cantidad de autos y la mirada asustada del animalito. Después, vio los semáforos que estaban en verde y entendió que era muy probable que si el perrito bajaba de la banqueta podría ser atropellado. «Papá, mira ese perro», le dijo Bruno a su papá, mientras sentía cómo se le aceleraba el corazón. El perro miraba asustado la enorme cantidad de autos que se movían de un lado a otro. Esperaba la oportunidad para cruzar la calle y repentinamente bajó la banqueta y un auto alcanzó a lastimarle las patas traseras. El animalito lanzó unos gritos de dolor. El auto que lo lastimó no se detuvo, incluso ni un solo auto bajó la velocidad. Bruno se asustó y sintió un dolor fuerte en el estómago. Su papá lo consoló diciendo: «Tranquilo, Bruno, pobre perrito, ni modo». «Pero papá, tenemos que salvarlo, tenemos que hacer algo», insistió Bruno profundamente inquieto. Su papá solo bajó un poco la velocidad para ver si el animalito caminaba hacia la banqueta, pero no, el perrito estaba herido y no podía moverse. Bruno no podía creer cómo nadie se había detenido a hacer nada. Ninguno de los autos, las personas de la calle, su padre o él. Se sintió mal el resto del día. Se preguntaba cosas como, si hubiera sido un niño en lugar de un perro, ¿la gente hubiera respondido igual? ¿Hay diferencias entre los perros y las personas? ¿Por qué nadie ayudó? ¿Cómo se podría organizar la gente para salvar la vida de un perrito atropellado? Le habían enseñado a respetar la vida, y en el caso del perro herido, al parecer no le habían hecho daño a propósito. Pero, ¿no hacer nada por salvarlo era otra forma de no respetarlo? Bruno no dejaba de pensar en eso aún al día siguiente en la escuela. Al notar lo intranquilo que estaba, la maestra le pidió que compartiera con el resto del grupo lo que había sucedido. De forma respetuosa, los compañeros de salón escucharon a Bruno. Él les comentó lo que pensaba. Los compañeros hablaron de los perros callejeros, de los derechos que tienen unos y otros, de cómo el respeto a la vida de los demás podría extenderse a toda forma de vida. Incluso hablaron de los animales atropellados, cuál es la responsabilidad de la gente y lo que ellos, un grupo de niños, podrían hacer para ayudarlos. Carlos, un compañerito de Bruno, contó que una de sus tías se dedicaba a rescatar perros y gatos callejeros. Platicó que luego estos animales los daba en adopción y que tal vez pudiera invitar a su tía a la escuela. Cecilia comentó que ella había rescatado a su gato de la calle. Explicó con detalle lo que había hecho y hasta les enseñó una foto que tenía en su cuaderno de su adorada mascota. El sentimiento de Bruno era otro. Ahora pensaba que el sufrimiento de ese perrito no era en vano. Al menos su salón. Los 25 niños y la maestra estaban entusiasmados con poder hacer un proyecto en el que le platicaran a las familias y a los otros niños de la escuela lo que podía hacer para ayudar a los animales callejeros. Durante 2 semanas los niños hicieron puestas en común donde intercambiaron información acerca de los animales que vivían en su ciudad. Cecilia, con permiso de la directora, llevó a su gatita Pelusa y Fátima, otra compañerita, a su perrita Cascabel. Carlos invitó a su tía que les comentó todo lo que se hacía en la ciudad para proteger a los animalitos. Sacaron cuentas y se percataron de que una sola perrita podía tener una descendencia de hasta 67.000 perros en 6 años. Por eso están expuestos a que los atropellen o se mueran de hambre. Bruno estaba entendiendo mucho. Ahora sabía que era responsabilidad de todos cuidar de los animales. No solo los dueños, sino los que convivimos en la ciudad con otras especies. Los niños compartieron lo que estaban aprendiendo en la escuela con sus padres y vecinos. Hicieron cartulinas donde pegaron fotos y dibujos de perros y las colocaron en la escuela, en la tienda de la esquina y en el parque. Bruno ahora tenía esperanza.
Había aprendido tanto en tan poco tiempo que se sentía entusiasmado y contento porque se dio cuenta de la importancia de compartir con los demás su punto de vista, de cómo la participación de cada uno de los miembros de su comunidad, vecinos, familiares y compañeros de escuela es importante. La forma en la que sus compañeros escucharon respetuosamente lo que les dijo, lo que pensaba y cómo se habían sumado al proyecto, le hicieron sentir que lo que ahora hacían por los animales podrían realizarlo por cualquier cosa que necesitaran. Eran como un mismo equipo. Los papás de Bruno se sentían orgullosos del entusiasmo de su hijo y decidieron, junto con él, asumir la responsabilidad de adoptar un perro de la calle. Bruno estaba feliz y llamó a la tía de Carlos para que le permitiera conocer a los perros rescatados que tenían adopción. Toda la familia fue a conocer a los perritos que esperaban encontrar un hogar. Mientras Bruno entraba a la casa de la tía de Carlos, miraba sorprendido a uno de los perritos. No lo podía creer. Había encontrado al perro que quería que formara parte de su familia. Un alegre perrito blanco, al que habían atropellado semanas antes y al que le faltaba una de las patas traseras. Ese perro herido que había visto Bruno. Ahora Bruno juega con Valentín, el perro de tres patas a quien quiere con toda su alma. Ok, chicos, espero su participación. Bueno, chicas también, ¿verdad? Hola, señor. Lo que vi por el video fue, lo que vi y vimos por el video fue de que ahí Bruno se sentía mal por el perrito atropellado y se preguntaba muchas cosas. Sí, como por ejemplo la pregunta que me faltó a mí fue, si fuera un niño, le hicieran lo mismo, así, pero yo que lo hubiera ido a rescatar y le hubiera dicho a mi tía de que fuéramos a rescatarlo para que así no se quedara solito y pudiera seguir con vida el perrito para que no se muriera. Ok, gracias. ¿Alguien más que nos quiera ayudar participando y dándonos su apoyo? Mi opinión es, señor, de que todos los perros, por decirlo así, tienen el mismo valor, ya sean de clase o no, así que hay que protegerlos por igual. Gracias. ¿Alguien más, señoritas, si quieren participar? Yo, señor. Dígame. Tenemos que respetar independientemente sea persona, animales, plantas, la naturaleza, porque todos necesitamos respeto y no solo por ser un animal no lo vamos a respetar. Ok, muy bien. Eso es muy importante, ¿verdad? El respeto a la vida, independientemente sea un ser humano, un animalito, pues el respeto entre nosotros es muy, muy importante. Continuamos con la clase, chicos. Vamos a la presentación. ¿Me dicen si ya pueden verlo? Chicas, ¿si pueden ver la presentación? Sí, señor. Okay. Sí, señor. Gracias. Vaya. Aplicación de sistema de ecuaciones. El indicador de logro utiliza los sistemas de ecuaciones para resolver problemas de aplicación. Y tenemos el primero. Encuentra las dimensiones de un portón sabiendo que el perímetro mide 16 metros y la base mide 2 metros más que la altura. Tenemos aquí la altura y la base del portón. Y dice, encuentra las dimensiones de un portón sabiendo que el perímetro mide 16 metros. Recordemos que es el perímetro. La suma de todos los lados. Ok, la suma de todos los lados. Entonces, la suma de todos los lados es igual a 16, ¿verdad? Pero aquí tengo la altura y tengo la base. ¿Qué significa? Que tengo que darles nombres a esas variables, ¿verdad? Porque no sé cuánto valen, ¿o no, chicos? ¿O ya sé cuánto vale la altura y cuánto vale la base? No. No, ¿verdad? Entonces tengo que asignar
identifica las cantidades conocidas y las desconocidas y definimos las incógnitas, sea X la base y Y la altura. Así la vamos a definir. El perímetro mide 16 metros. Si llamamos en este caso 2X, que es la base, más 2Y, que es la altura, eso es igual a 16. ¿Por qué decimos 2X más 2Y? Porque dos veces la base y dos veces la altura. Exacto. Es decir, aquí la altura a este lado y a este lado, ¿verdad? Entonces, por eso decimos 2Y y la base a este lado y a este otro lado. Entonces, en lugar de decir Y más Y, decimos 2Y. Y en lugar de decir X más X, decimos 2X, de manera abreviada. Eso es todo, ¿verdad? Vaya. Luego dice, y la base mide 2 metros más que la altura. Entonces la base excede en 2 metros a la altura. Entonces nos quedaría Y, que es la segunda ecuación, es igual a X más o menos. ¿Chicos? Menos. Menos 2. Muy bien. Y ahí tenemos nuestro sistema de ecuaciones, ¿verdad? Para poder resolver este problema. ¿Sí, chicos? Sí, señor. Ok. Encuentra las igualdades y escribe el sistema. Nosotros ya tenemos el sistema, ya lo encontramos. 2X más 2Y igual a 16, es la primera ecuación. Y igual a X menos 2, la segunda ecuación. Y lo vamos, aquí suelo recordarles que el perímetro es 2 veces la base más 2 veces la altura, ¿verdad? Vamos a resolver el sistema aplicando sustitución. ¿Qué significa que vamos a hacer sustitución? Porque aquí ya tenemos despejada esta variable, ¿verdad? ¿Quién está despejada aquí? En la segunda ecuación. Y. Y. Entonces solo voy a sustituir Y en la primera ecuación. Tengo la primera ecuación, solo escribo 2X. Escribo el 2 y en lugar de Y voy a escribir X menos 2. Porque estoy utilizando sustitución. Igual a 16. Entonces aquí tenemos 2X más 2 por X, 2X más 2 por menos 2 me da menos 4, ¿verdad? Y luego igual a 16. Aquí repito, 2X, 2 por X es 2X, aquí más 2 por menos 2, más por menos me da menos, 2 por 2, 4. Y el 16 solo lo escribo. Continuamos reduciendo términos semejantes. 2X más 2X y este menos 4 lo voy a pasar al otro lado. Está restando, pasa al otro lado a sumar. Y aquí ya tengo 4X porque 2X más 2X es igual a 4, ¿verdad? Y 16 más 4. Esto es 20. 20 entre 4, ¿cuánto da? 5. 5. Ya tenemos el primer valor de la variable. ¿A quién le habíamos designado X? ¿A la base o a la altura? A la altura. A la altura, decimos. Vamos a ver si es cierto. Digo, la base. Vaya, sustituye el valor de X igual 5 en la ecuación 2, donde ya la tenemos despejada, ¿verdad? Entonces, acá solo nos queda 5 menos 2, Y igual 3. Entonces,
La base es 5 metros y la altura es 3 metros. ¿Sí, chicos? Sí, señor. ¿Dudas hasta el momento con el problema? Señor, ¿podría pasar a la diapositiva anterior a la que estaba? Esta. ¿Esa es la que necesita? Sí, gracias. Bueno, ¿tiene alguna duda o solo era para la captura nada más? Solo la captura, gracias. Oh, ok, bye. Entonces continuamos. Entonces la base es 5 metros y la altura 3 metros. Y vuelvo y repito, ¿tienen alguna duda con la solución del problema? No, señor. Ok. Vaya. Para resolver problemas mediante el uso de sistemas de ecuaciones de primer grado con dos incógnitas, es necesario, primero, definir las cantidades que se representan con las incógnitas. Segundo, escribir las ecuaciones que corresponden a las condiciones del problema para plantear el sistema. Me traba la lengua hoy. Tres, resolver el sistema de ecuaciones. Cuatro, verificar si la solución es pertinente a la situación. Y aquí tenemos un segundo. Señor, ¿puede poder leer la diapositiva anterior? Ahí está. Pregunto. Gracias, señor. Bueno, si en un problema a usted le da que una distancia es negativa, ¿eso puede ser, chicos? ¿Puede ser que una distancia sea negativa? Pregunto. ¿Alguien sabe si sí o si no? Sí. Sí puede ser negativa. No puede ser negativa. La distancia no es negativa. Siempre es positiva. Vaya, veamos un segundo problema. Dice, Antonio, para ir a la escuela que dista de 12 kilómetros de su casa, viaja en bicicleta a una velocidad de 20 kilómetros por hora, desde su casa hasta el mercado, y de ahí hasta la escuela corre a 4 kilómetros por hora. El recorrido tarda en total una hora. ¿Cuál es la distancia que hay entre su casa y el mercado? Y del mercado a la escuela. Parece trabalengua, ¿verdad? Vamos paso a paso. Ahí está. Primero hacemos un dibujito, ¿verdad? Para que no nos confundamos y tratamos de comprender el problema de manera visual también. Antonio va a ir a la escuela que dista 12 kilómetros, ¿verdad? Aquí está. Todo esto son 12 kilómetros. De su casa viaja en bicicleta a una velocidad de 20 kilómetros. Viaja en bicicleta por una hora. Desde su casa hasta el mercado. Y de ahí hasta la escuela, corre a 4 kilómetros por hora. El recorrido tarda en total una hora. ¿Cuál es la distancia que hay entre su casa y el mercado y el mercado a la escuela? Significa que vamos a plantear un sistema de ecuaciones. Vamos a elaborar la tabla que representa la relación entre distancia y tiempo primero. Vamos a escribir un sistema de ecuaciones que represente la información que nos da la tabla. Y aquí tenemos la tabla.
la distancia, vamos a llamarla X kilómetros. La distancia de la casa al mercado. Desde el mercado a la escuela le vamos a llamar Y kilómetros. Y en total dice que hace 12 kilómetros en ese momento, ¿verdad? Luego vamos a trabajar con la velocidad. Dice que hay 20 kilómetros por hora, 4 kilómetros por hora. En total no lo sabemos. En tiempo, eso es X entre 20 que divide la hora y Y entre 4 que divide la hora, debido a los kilómetros que tenemos acá y estas otras variables. Entonces vamos a plantear el sistema de ecuaciones. Recordamos también que la velocidad es igual a distancia entre tiempo y el tiempo es distancia entre velocidad. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Sí, chicos? Sí, señor. Bueno. Sí, señor. Velocidad es igual a distancia entre tiempo y tiempo igual a distancia entre velocidad, para que lo tengamos en cuenta. Se plantea el sistema con las condiciones dadas. Y tenemos el primer valor que voy a escribir es X, más el segundo valor que es Y, y esto va a ser igualado a 12. Luego tengo, voy a trabajar con el tiempo. X entre 20 más Y sobre 4, eso es igual a ¿cuánto dice que es igual? A 1. A 1, porque al final tarda una hora. Entonces, teniendo ya el sistema de ecuaciones, vamos a resolverlo. Se resuelve aplicando reducción. En este caso lo voy a hacer por el método de reducción. Pero no necesariamente, ¿verdad? Puede ser otro método, pero yo quiero aplicar ese. Para aplicar el método de reducción, yo voy a dejar esta ecuación tal cual como está. La primera ecuación tal cual. Pero en la segunda, quiero trabajarla que de tal manera me queden coeficientes enteros y que aquí me quede el valor de X, ¿verdad? Porque voy a trabajar con la variable X, significa que la voy a eliminar a X. ¿Por cuánto debo de multiplicar la segunda ecuación para que eso se pueda cumplir? Por 10. Por 10. Si yo multiplico por 10 entre 20, no me va a quedar el coeficiente entero como lo necesito. Por 20. Ah, por 20, ¿sí? Recordemos que yo voy a buscar el número tal que dividido entre 20 me dé el coeficiente, en ese caso, 1, porque yo necesito que tenga de coeficiente 1. ¿Sí, verdad? ¿Estamos, chicos? Sí, señor. Ok, vaya. Entonces, la primera ecuación la escribo tal cual, no hago ningún cambio en ella. En la segunda ecuación, como les acabo de decir, lo que voy a decir es que voy a multiplicar por 20, ¿verdad? Porque yo tengo en este caso, estoy trabajando con esta, 20 por esta, entonces me queda 20X sobre 20. ¿Sí, chicos? Y al dividir 20 entre 20, ¿cuánto me queda en ese caso? 1. 1, o sea, solamente X, ¿verdad? Luego yo tengo más, voy a multiplicar 20 por Y. Entonces me queda acá 20. Y entre 4. 20 entre 4, ¿lo puedo dividir?
5. Sí, ¿me queda? 5. Y luego el 20 por 1. Me quedará 20, ¿verdad? Esto igualado a 20. Entonces, al tener esto, voy a hacer la reducción. Ahí tengo X más 5Y igual a 20. ¿Por qué hice esto aparte? Porque quería y necesitaba que ustedes supieran de dónde salen cada uno de los valores. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, chicos? Sí. ¿O tenemos dudas todavía de dónde salen? No, señor. ¿No? Todos estamos claritos entonces. Bye. Sigamos. Ahora sí, voy a utilizar reducción. Anteponiendo el signo menos a la segunda ecuación. Menos por más da menos. Menos X más X. Elimina. Elimina. Muy bien. Menos por más da menos. Menos 5Y más Y, ¿cuánto es? 6Y. Mire. Menos 4Y, porque voy a volver a repetir. Dije, menos por más da menos. Menos 5Y más Y. ¿Cuánto nos queda? Menos 4Y. Menos 4Y. Ahora, menos por más da menos. Menos 20 más 12, ¿cuánto es? Menos 8. Menos 8. Muy bien. Ahora, paso este menos 4 a dividir a menos 8. Menos 8 entre menos 4, ¿cuánto nos da? 4. 2 por 4, 8, ¿verdad? Y recordamos aquí que menos entre menos nos da más. Menos 8 entre menos 4 nos da 2. ¿Sí, chicos? ¿Y chicas? Hola, se me fueron todos. No, señor. ¿Estamos de acuerdo entonces que Y es igual a 2? Sí. Sí, señor. Sí. Ok, gracias. Sustituyendo Y igual a 2 en la ecuación 1. La ecuación 1 es X más 2 igual a 2. Porque si recordamos, aquí es X más Y igual 12, ¿verdad? Pero en lugar de Y yo escribí el 2. Entonces, este está sumando, pasa al otro lado al restar, y decimos 12 menos 2 es 10. X es igual a 10. Por lo tanto, los valores X es igual a 10 kilómetros, y Y es igual a 2 kilómetros, que satisfacen las dos condiciones del problema. Por lo tanto, desde la casa al mercado hay 10 kilómetros, y del mercado a la escuela hay 2 kilómetros. ¿Sí? Y les decía que la distancia siempre nos tendrá que dar un valor positivo, para que lo tomen en cuenta. ¿De acuerdo, chicos? Sí, señor. Vaya. Para resolver situaciones de las... Dígame. Pero para la distancia no se puede, no puede salir rara vez negativo. No, no debe de ser negativo. Si le dan negativo, se ha equivocado en el procedimiento. ¿Sí? Para resolver situaciones de las ciencias naturales es importante que se identifique e indique las magnitudes
que sean representadas por las incógnitas X y Y. Luego plantear el sistema y resolverlo, que es lo que nosotros hicimos, ¿verdad? Les voy a dejar como tarea que investiguen por qué las distancias no pueden ser negativas. Como manera de curiosidad, ¿verdad? No es así una tarea que vaya a tener una nota, sino de manera formativa, ¿verdad? Vaya. ¿Habían alguna duda? Sí, yo puedo poner la diapositiva anterior. Sí. Ah, la anterior a esa. Anterior a esta. Esta. Sí, señor. Ok. ¿Ya le tomo la captura? Sí, ya. Bye. Bueno. Vaya, les decía si tenían el... Dígame. Y tenemos el primer ejercicio. María ha comprado un pantalón y una blusa. Los precios de estas prendas suman 70, pero le han hecho un descuento del 10% en el pantalón y un 20% en la blusa, pagando en total $59. ¿Cuál es el precio sin descuento de cada prenda? Resuélvanlo, por favor. Bueno, la próxima clase, pero ya ustedes me van a decir cómo lo resolvieron, pasito a pasito, ¿de acuerdo? Les recuerdo que el día de mañana tenemos laboratorio, espero que ya estemos preparados. Les recuerdo también que lo que viene en el examen, en el laboratorio, son los tres métodos, ¿verdad? Método de sustitución, reducción e igualación, que es lo que hemos estado viendo. ¿Entendido, chicos? Sí, señor. ¿Se puede repetir, señor, porfa? Método de sustitución, método de igualación y método de reducción. Pero lo de los métodos va a evaluarse. ¿Hola? Solo de los tres métodos va a evaluar. Así es, pero recuerde que hemos visto con coeficientes decimales, con coeficientes fraccionarios, bueno, de todas las maneras que nosotros hemos visto, pero lo que va a aplicar en sí es los tres métodos, nada más. ¿Ok? Ok, señor. ¿Alguna duda antes de retirarnos? Porque terminamos ya nuestra clase. Señor, ¿me podría repetir la última forma? Perdón, no le escuché. ¿Me podría repetir el tema? Los temas para evaluar son método de reducción, método de sustitución y método de igualación. Que tengan una feliz tarde. Gracias, adiós, igualmente. Adiós, señor. Cuídense, chicos. Adiós, señor. Gracias. No.